No entiendo cómo puede uno rendirse al sufrimiento. Como tú mismo has señalado, sufrimiento es no rendición. ¿Cómo puedes rendirte a la no rendición? Olvídate un momento de la rendición. Cuando sientas un dolor profundo, toda charla sobre la rendición probablemente te parecerá intrascendente y sin sentido. Si sientes un dolor profundo, lo más probable es que te surja un fuerte impulso de escapar de él, no de rendirte a él. No quieres sentir lo que sientes. ¿Qué podría ser más normal? Pero no hay escapatoria, no hay salida. Puede que haya pseudoescapes, el trabajo, la bebida, las drogas, enfadarte, proyectar el dolor, pero no te liberan del dolor. La intensidad del sufrimiento no disminuye cuando lo haces inconsciente. Cuando niegas el dolor emocional, lo que haces o piensas, e incluso tus relaciones, todo queda contaminado por él. Lo emites, por así decirlo, pues es la energía que emana de ti, y otros lo notarán subliminalmente. Si son inconscientes, puede que se sientan obligados a atacarte o herirte de algún modo, o puede que tú les hieras al proyectar inconscientemente tu dolor. Atraes y manifiestas lo que corresponde a tu estado interno. Pero incluso cuando no hay escapatoria, existe un camino que permite atravesar el dolor. Por tanto, no te alejes de él. Afróntalo. Siéntelo plenamente. Siéntelo, no pienses en él. Exprésalo si es necesario, pero no crees un guión mental con el dolor. Pon toda tu atención en lo que sientes, no en la persona, evento o situación que parece causarlo. No dejes que la mente use el dolor para crearse con él una identidad de víctima. Compadecerte de ti mismo y contar tu historia a los demás te mantendrá atrapado en el sufrimiento. Como es imposible huir del sentimiento, la única posibilidad de cambio es entrar en él. Si no lo haces, no cambiará nada. Por tanto, concede toda la atención a lo que sientes y evita etiquetarlo mentalmente. Al entrar en el sentimiento, mantente intensamente alerta. Puede que al principio parezca un lugar oscuro y terrorífico, pero cuando sientas el impulso de huir de él, obsérvalo sin hacer nada. Continúa manteniendo la atención en el dolor. Sigue sintiendo la pena, el miedo, el pavor, la soledad, lo que estés sintiendo. Mantente alerta. Sigue estando presente. Presente con todo tu ser, con cada célula de tu cuerpo. Al hacerlo, estás llevando una luz a esa oscuridad. Esa es la llama de tu conciencia. Llegado a esta etapa, no hace falta que te preocupes de la rendición. Ya ha ocurrido. ¿Cómo? Plena atención es plena aceptación. Es rendición.
dando a lo que sientes toda tu atención. Usas el poder de la hora, que es el poder de tu presencia. Este poder no permite que sobrevivan resistencias ocultas. La presencia erradica el tiempo, y sin tiempo no pueden sobrevivir el sufrimiento y la negatividad. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Afrontar el dolor profundo, dejarlo ser, poner tu atención en él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando hayas muerto esa muerte, te darás cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo muere el ego. Imagina un rayo de sol que se ha olvidado de que es parte inseparable del sol y se engaña creyendo que tiene que luchar por sobrevivir, construirse una identidad diferente a la del sol y aferrarse a ella. ¿No sería la muerte de esa ilusión increíblemente liberadora? ¿Quieres tener una muerte fácil? ¿Prefieres morir sin dolor, sin agonía? Entonces muere al pasado a cada instante y deja que la luz de tu presencia retire el viejo yo pesado y ligado al tiempo que pensabas que eras tú.